hacer un video difundido en redes sociales donde aparece una patrulla de la policía municipal de Cajeme a la cual se acerca un joven para ofrecer a los agentes un supuesto soborno de 200 pesos fue la causa para iniciar un procedimiento contra los uniformados en el video aparece un joven que se acerca a recibir que se acerca a recibir un billete de 200 pesos perdón posteriormente Cruza un camellón y hace la supuesta entrega a los agentes que abordaban la patrulla 251. El video no tardó en hacerse inmediatamente viral por la denuncia del presunto acto de corrupción que se exhibió. Y ayer domingo la misma Secretaría de Seguridad Pública dijo que se tomó la decisión de retirar precisamente a los agentes involucrados. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha tomado la decisión de retirar a los tres elementos. De su área de trabajo asignada al oriente de la ciudad, debido a presuntos actos deshonestos que han sido detectados y denunciados precisamente por los ciudadanos afectados. La Policía Municipal reafirma que los actos deshonestos son inaceptables y no son tolerados precisamente por la corporación. De manera inmediata se canalizó dicho caso a la Comisión de Honor y Justicia quienes ya están llevando a cabo una exhaustiva investigación para determinar las circunstancias que rodean estos actos y tomar las medidas correspondientes de acuerdo precisamente con la ley. Puntualizó que la policía de Cajeme no solapará a ningún elemento que actúe de forma arbitraria o que viole los principios fundamentales de nuestro servicio, informó la dependencia precisamente en un comunicado. 200 bolas, fue lo que presumiblemente le entregaron a los elementos policíacos para que usted pueda seguir circulando con toda impunidad. O sea, usted puede estacionarse en Franja Roja, usted puede andar a 80 kilómetros por hora en la ciudad, usted puede pasarse un alto y con 200 bolas se arregla todo aquí en Ciudad Obregón. Según se da a conocer como ocurrió en este caso, amigos de la auditoría. 200 bolas tuvo la solución al problema. No se sabe cuál fue la causa por la detención de este individuo. Tampoco eh, se desglosa eh, la, la, la situación que habían cometido para detenerlos. Lo que sí ha trascendido de manera inmediata es un video donde presumiblemente se le están dando 200 pesos a los elementos de la policía municipal. Y a partir de ahí, amigos del auditorio, se tiene que hacer la investigación para precisamente determinar si fue cierto o no y que los policías puedan presentar sus argumentos de por qué fueron esos 200 bolas que recibieron. Si están atorados, si efectivamente descubren que estos policías y aquí es la gran pregunta que le hago a usted amigo del auditorio y me gustaría mucho que me ayude a responderle en caso de que hayan efectivamente agarrado esos 200 bolas ¿qué pasaría con estos elementos policíacos? presumiblemente les deberían de hacer un llamado para que no vuelvan a caer en otro acto de corrupción pero si son reincidentes o en la primera, porque dice acá que el, el, el comunicado dice que no van a tolerar ningún acto de corrupción. Y eso significa que estos policías, en caso, después de realizarse la investigación, de ser que efectivamente corroborado que cayeron en este acto de corrupción, tendríamos menos tres elementos policíacos más. Menos tres policías en nuestra localidad. Cuando tenemos un déficit como de 50% de policías. Aquí en Ciudad Obregón, por el número de habitantes que tenemos, tendríamos eh, que tener entre la tropa 1.500 elementos policíacos y nada más hay 700. Pero ahora, si cada policía que cae en un acto de corrupción se tendría que despedir, amigos del auditorio, ¿con cuántos nos quedaríamos? O, en este caso, así de manera muy concreta, le pregunto a usted, teniendo ese déficit tan grande de elementos policíacos, ¿qué haría usted? ¿Los correría así en caliente, en seco, al no permitir un acto de corrupción? ¿O les daría una segunda oportunidad a ver si se corrigen? Gracias por su respuesta y espero cada uno de sus comentarios.